Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 168 de la telenovela turca Mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Arda. El pequeño niño se ha quedado dormido en el medio del campo seco de girasoles y ya ha amanecido. Mientras el niño duerme, vemos que se aproxima una maquinaria agrícola enorme que está cortando todo a su paso. Por supuesto, el conductor de la máquina no sabe que hay un niño en medio de su camino. Por otro lado, Siren le ordena a sus sobrinos que se alisten rápido para ir a la escuela. Los niños deben hacer todo por su cuenta y Siren ni siquiera les prepara el desayuno. Solo les entrega una caja de leche para que se lo tomen entre los dos. Ellos salen del edificio, pero Siren dice que olvidó su teléfono y regresa al apartamento. Mientras tanto, los niños ven un gato y deciden darle un poco de su leche. En el hospital, Bahar se encuentra en una habitación pero aún no recobra la conciencia. Ella tiene un sueño en el que abre los ojos y se da cuenta de que está en la parte trasera de un auto con Sarp, mientras que Arif conduce y Hatice está a su lado. Bahar mira a su alrededor sin entender qué sucede. De repente, ve que Nisan y Uruk se acercan a la ventana completamente abandonados y pidiéndole que les compre unos pañuelos que venden. Bahar los reconoce y le pide a Arif que abra la puerta inmediatamente, pero nadie en el auto le presta atención. Luego Bahar escucha un silbato y se da cuenta de que Siren aparece en la calle vestida de policía y pidiéndole al auto que siga su camino. Bahar no puede hacer nada y ve cómo sus pequeños quedan atrás abandonados. En ese momento, Bahar abre sus ojos. Siren sale del edificio de nuevo y recibe una llamada de su padre, quien le da la buena noticia de que Bahar despertó y le pide que se lo comunique a sus sobrinos. Siren le pregunta por su madre, pero Enver le dice que no tiene noticias aún. Siren cuelga y le informa a los niños la noticia. Los pequeños muy felices le dicen que su madre despertó gracias a que ellos cometieron un acto de bondad con el gatito. Siren solo los mira y les pide que caminen para no llegar tarde. En el camino, Siren ve a un hombre abandonado en el suelo y con muletas. Ella piensa en que puede hacer también un acto de bondad por la vida de su madre, pero luego decide no ayudar al hombre y sube al bus con los niños. Allí Nisan se da cuenta de que una mujer deja caer su teléfono y ella lo recoge para devolvérselo. Doruk y su hermana sonríen. En el campo seco de girasoles, al lado de este campo, hay patrullas de la policía y vemos que la camioneta de Emre también llega al lugar. Seida se baja del auto y corre rápidamente hacia el medio del campo en donde hay varias personas. Ella no puede parar de llorar y gritar por su hijo. Luego se da cuenta de que Arda se acerca con un policía y lo abraza fuertemente. Gülten y Emre están a su lado. Seida mira a su madre y permite que su hijo abrace a su abuela. Después Seida intenta acercarse, pero Gülten no se lo permite. Emre consuela a Seida. Volvemos al hospital. Ya le permite que Enver entre a la habitación de Bahar por 5 minutos. Él se sienta junto a su hija y le llama por su nombre. Bahar abre los ojos y le dice que no entiende qué pasó. Le dijeron que había tenido un accidente. Luego, con lágrimas en sus ojos, le pregunta a Enver si la enfermedad ha regresado. Enver responde que no, solo se trató de un desmayo. Ella pregunta también por sus hijos y Enver le dice que ellos están en la escuela. Bahar dice que su madre debe estar muy asustada y pregunta por qué no ha ido a visitarla. Enver decide mentir diciéndole que Hatice llevó a los niños a la escuela y por eso él está en el hospital para cuidarla. Bahar le pregunta de nuevo si está seguro de que la enfermedad no ha regresado y Enver le dice que no, solamente que al desmayarse cayó muy fuerte e incluso un órgano se vio comprometido por lo que tuvo que recibir cirugía. Bahar le dice que le está preguntando insistentemente sobre la enfermedad porque piensa mucho en sus hijos. Son aún muy pequeños para dejarlos solos. Ella le pide que no la deje morir ni que esa enfermedad regrese. Enver le jura por su honor que no está enferma sino solamente lastimada. Se pondrá bien, saldrá de allí y estará con sus hijos. Bahar le agradece por todo a su padre y le dice que lo quiere mucho. Enver dice que también la quiere y le pide que descanse, pues más tarde podrá ver a sus hijos. Bahar cierra los ojos y le dice que su madre también debería visitarla. Enver intenta no llorar. Él regresa a la habitación con Arif, quien le pregunta cómo está Bahar. Enver responde que ella está bien, sin embargo, no sabe que tuvo un accidente. Pensó que se había vuelto a enfermar. Mientras Enver habla, Seida entra muy preocupada al cuarto y abraza a Arif. Luego abraza a Enver, quien le pregunta si encontró a Arda, y Seida contesta que sí.
Ya le entra a la habitación y les da a todos la grandiosa noticia de que Hatice ha salido con éxito de la operación. Todos se abrazan muy felices. Ember llama a Sirin, quien está llegando con los niños a la escuela. Ella recibe la buena noticia y Ember le pide que vaya ahora al hospital con Nissan y Daruk, pues Bahar los quiere ver. Sirin cuelga la llamada y comienza a gritar muy feliz que no tuvo que ser amable con nadie para que su madre esté bien. Los niños solo la miran. Hatice abre sus ojos y se da cuenta de que Sarp está en una cama a su lado. Ella con algo de esfuerzo le pregunta a la enfermera si su hija Sirin está allí, pero la enfermera solo le pide que no se esfuerce por ahora. Sirin llega corriendo con los niños al hospital y les dice que pueden ir a buscar a su madre si quieren, pero Yale los encuentra y le dice a Sirin que no pueden ver a su madre hasta que le consiga un permiso. Por ahora, debería llevar a los niños con Bahar. Sirin se niega a hacerlo y dice que ellos pueden ir solos, pero Yale le recuerda que está haciendo todo esto por su padre, así que debería obedecer. Sirin le advierte a los niños que no deben decirle a Bahar que Sarp y Hatice también están heridos. Ellos buscan la habitación de Bahar. Ember entra a cuidados intensivos y se sienta junto a su esposa. Él la toma de la mano y Hatice abre sus ojos de nuevo. Ella le pregunta si su hija y todos están bien. Ember responde que todos se encuentran bien. Él llora y le dice que temía mucho por su vida. Estaba demasiado asustado. Hatice le pide que no llore y pregunta dónde está Sirin. Ember dice que ella estaba llevando a los niños al colegio, pero ahora van camino al hospital. Hatice le pide que no olvide cuánto lo quiere. Ember le dice que nunca lo olvidará, ya que él también la quiere mucho. Sirin y los niños entran a la habitación de Bahar. Nissan y Daruk están felices de ver a su madre, quien también sonríe al verlos. Sirin le dice a Seida que su padre le pidió que comprara algo de comer para ella por si tenía hambre. Seida le agradece y le pide que lo deje sobre la mesa. Sirin mira a Bahar y dice que no perturbará más la felicidad de la familia. Luego sale de la habitación. Por el pasillo se encuentra con Ember, quien le pide que vaya con él para ver a su madre por un minuto. Sirin, muy feliz, va con su padre. Al mismo tiempo, vemos que Sarp por fin despierta. Él le pregunta al médico qué le pasó y cómo están todos. El médico le dice que tuvo un fuerte accidente, pero todos están bien. Incluso la madre de su esposa está a su lado recuperándose. Sarp voltea a ver a Hatice y le pregunta si acaso esto es un sueño. Hatice solo dice que tal vez. En ese momento los médicos se dan cuenta de que el corazón de Hatice ha dejado de latir. Ellos intentan auxiliarla con todo lo que tienen. Sarp es testigo de todo. A Sirin no se le permite entrar a ver a su madre y siente mucha impotencia. Ella le pide a Ember que le cuente todo lo que su madre habló con él. La escena cambia al inicio de la última temporada, cuando Bahar entra al escenario y le dice al público que está allí para contarle su historia. Pensó que era una mujer ordinaria y que no tenía nada que contar sobre su vida, pero una persona muy especial le sonrió y le pidió que contara su historia, no solo por ella misma, sino para demostrarles a los demás que pueden salir adelante. Ella comienza diciendo que tenía 12 años cuando sus padres la dejaron sola. En la sala de cuidados intensivos, el médico declara a las 12:37 como la hora de la muerte de Hatice. Escuchamos la voz de Bahar diciendo que estuvo molesta con su madre durante muchos años, pero luego entendió que lo que llamaba molestia era realmente su anhelo. Ember recuerda cuando Hatice le confesó que presentía que no saldría de ese lugar jamás, que si el destino decidía no dejarla con vida, entonces solo le pedía que cuidara de Sirin. Ella le dijo que Bahar es una mujer muy fuerte, pero Sirin no lo es y no quiere morir estando preocupada. Él decide no contarle nada de eso a Sirin y le pide a su hija que tenga paciencia. Ambos ven que la doctora ya le entra corriendo a la sala de cuidados intensivos y Sirin aterrada asegura que algo malo acaba de pasar. Ella recuerda los actos de bondad que sus sobrinos hicieron y las buenas recompensas que recibieron por ello. En cambio, ella nunca lo creyó necesario. Sirin sale corriendo. El capítulo acaba con Sirin. Ella entra llorando y desesperada en la habitación de Bahar. Sirin le confiesa que todo lo que ha pasado con Sarp es mentira. Él ni siquiera la ha mirado una sola vez y siempre fue un hombre que puso a su familia por delante de todo. Bahar no comprende nada, pero Sirin sigue confesando y gritando que fue ella quien le dijo a un hombre hace muchos años que ella y los niños estaban muertos. Lo de las fotos también es todo un montaje y nada es real. La verdad es que siempre enloqueció con la idea de que Sarp y su madre la aman demasiado y darían sus vidas por ella. Ella le pide disculpas por todo porque sus celos la llevaron a actuar de tantas maneras. Bahar llorando le pregunta por qué le está diciendo todo eso.
Sirin se arrodilla y le pide que la perdone por la salud de su madre. Lo único que quiere es que se recupere. Enver entra en la habitación y Bahar le pregunta qué pasó con su madre. Enver confiesa que todos tuvieron un accidente. Sirin no para de pedirle disculpas a Bahar y Enver trata de tranquilizarlas asegurando que todo estará bien. Yale entra a la habitación y con mucha dificultad para hablar, les da la lamentable noticia de que Hatice ha muerto. Sirin deja salir un grito desgarrador y cae al suelo. Bahar llora desconsoladamente sobre su cama y Enver en shock sale de la habitación y se sienta en una silla en el pasillo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.